Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Espinosa. Muy buenos días, muy buenas tardes, según donde se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos y seguir en esta Red Cat con Hispano Virtual 2024. Estoy con ustedes el día de hoy para compartir con ustedes el tema de proyectos creativos en Red Cat. Esta es una plática que pretende ilustrar ¿cómo es la flexibilidad y creatividad de Red Cat? Todos sabemos que se puede utilizar en investigación, en mejoramiento de calidad, en proyectos de servicios de salud. Y esto es así como que, uff, un montón de cosas que se pueden hacer, pero siempre hay mucho más y en ocasiones se encuentran soluciones muy interesantes, muy innovadoras, aplicando ciertas herramientas que tiene Red Cat que se pensaron, se diseñaron para ciertos propósitos, algunos fines, y que se pueden darle una pequeña vueltecita y usarlos de otra manera. Esto es el camino, la ruta de lo que hoy quiero compartir con ustedes y que es parte de lo que a mí me gusta de Red Cat, es tan innovador, tan interesante, tan creativo, que nos permite apoyar a nuestros usuarios y ser a la vez creativos, encontrar nuevas soluciones, etcétera. Esto es lo que pretendemos hacer y vamos a dar unos ejemplos especiales, específicos de esto. Hay más, por supuesto, tenemos tal vez algunos más, pero seguramente ustedes también conocen algo y nos gustaría escuchar de ustedes y oír sus experiencias. Y que a la vez sirva para motivación. Muy bien, en esta jornada lo que queremos hacer es presentarles tres proyectos específicos. Uno, para reportar cargas de trabajo de una manera privada, esa es la palabra privada, lo que crea esta solución especial. También el segundo será sobre control de mantenimiento de equipo médico o clínico y cómo podemos utilizar otra herramienta de Red Cat para resolverlo. Y el tercero es un ejemplo un poquito más arreglado, más complejo en términos de que utiliza diferentes soluciones. Vamos a ver ellos, cada uno de ellos. En este esquema, lo que voy a hacer es platicar de qué se trata, cuál es la solución y luego ir al ejemplo. En el primero, y con esto permítame decirles primero que todos estos ejemplos son reales, son soluciones que hemos hecho en nuestra institución, simplificados para que fines de la presentación, pero que son reales, ¿no? Entonces, son un grupo de enfermeras que trabajan en ensayos clínicos y tienen que reportar su tiempo de cuánto han utilizado para diferentes ensayos clínicos de una manera privada que solamente esa persona y el coordinador, la coordinadora, lo puedan tener acceso, no los demás, ni uno poder ver lo de los demás. ¿Cuál es la solución? Esto es lo que yo llamo crear una terna, porque se agrega un usuario que tiene un solo registro que llenar, que es el suyo, y asignado a un solo grupo de datos o Data Access Group, que es lo que le da la privacidad. Entonces, con esto es con lo que logramos la resolución del asunto. ¿Bien? Perdón. Vamos al ejemplo. Aquí está el enlace. Y entonces vamos a ver el proyecto en Red Cat. Bueno. En él, lo que primero me gustaría mostrar es, bueno, aquí estoy empezando. Tengo una sola usuaria. Y solamente puede ver sus datos, el registro Virginia, y que es la información con sus reportes diarios. Estoy aquí simulando que soy esta persona y solamente puede verlo. Si quiero, puedo agregar un día más y meter los datos que corresponden, ¿no? Puedo decir, no sé, que es un día laboral, que es lo que más nos importa. Puedo poner que trabaja en esto por 4 horas y luego, pues en este otro proyecto, trabaja otras 3 horas y media para cumplir su jornada. Esto me da el total, uso Branching Logic y uso campos calculados. ¿De acuerdo? Bueno, pero lo que me interesa, bueno, vamos a poner como completo, es destacar ahora cómo lo hice. Primero, si yo fuera el coordinador del proyecto, lo que puedo ver son no solo este registro, sino todos mis usuarios. Perdón, déjenme ir al
al Record Dashboard y aquí veo los tres usuarios que tengo, supuestamente. Los tengo por nombres, los puedo ver todos y puedo encontrar cualquier información. ¿Cómo lo hice? Bueno, en mis usuarios tengo tres usuarios, Virginia, Víctor y Mariano. Pero también en mis grupos de accesos tengo los mismos nombres para los mismos Data Access Groups, un solo usuario, el mismo usuario para cada uno de ellos y un solo registro que es el mismo nombre del registro. Y con eso forma una terna y cada uno queda aislado viendo su propia información. Básicamente, esta es la forma en que se utilizó para dar toda la privacidad que se requería y que era necesaria y solicitada por los usuarios. Bueno, déjenme regresar a mi presentación y ahora sí paso al tercer ejemplo. Bueno, este ejemplo es muy interesante, pero tiene diferentes elementos. Entonces, vayamos viéndolo y abordándolo con cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, en este se trata, pero todavía no, todavía es el segundo, todavía es un detalle. Se quiere controlar el equipo médico, se tiene diferentes tipos de equipo, varios de los mismos, y se quiere darle seguimiento a cuándo se debe dar mantenimiento a estos equipos. La solución es utilizar los brazos de investigación para cada tipo de equipo médico y tener una visualización fácil que nos pueda permitir dar el seguimiento. Vamos a ver cómo se hizo, cómo se ve y cómo es que se implementó. Déjenme agrandar esto para que cubra toda la pantalla. Y bueno, aquí lo que primero salta a la vista en el estatus de los registros es que tengo brazos. Cada uno de los brazos, como pueden ver, tiene el nombre del tipo de equipo. Estos son termómetros. Todos tienen una información base del producto, cuándo se compró, quién lo produjo, fechas, etcétera. Y luego el mantenimiento anual. No voy a entrar en los detalles, pero esto lo tengo para un termómetro. Por ejemplo, en el caso de una incubadora, incubadoras, tengo otras incubadoras y tengo un programa de mantenimiento diferente. Tienen sus propias formas, pueden ser las mismas, compartidas o no, pero debe estar asignada de esta manera. Y como ven, aquí cubro tantos como equipos médicos puedo tener. Puede ser tan complejo como quiera. Si me voy a la configuración del proyecto, puedo ir a los eventos y también tengo lo mismo por brazos. Por ejemplo, tengo el primero, la información y el mantenimiento como dos eventos. Regresando a mi ejemplo del incubador, por decirlo, tengo tres eventos, la información base, el mantenimiento mensual y el mantenimiento de cada 4 meses que habían visto. Y finalmente, si me voy a designar los eventos, los instrumentos por eventos, tengo en el caso nuevamente de la incubadora, que esta es la información base, que solo la solicito información base en el evento información base. Y para el mantenimiento mensual, requiero el mantenimiento de incubadora de 1 mes y de 4 meses para el cuarto mes. Y cosas así. Finalmente, nada más como detalle, en el diseño, tengo tantas formas como requiera, las puedo identificar por el nombre, y si son compartidas, por ejemplo, la información base que es para todos, la puedo compartir y ya la hago. Pero puedo, aquí tengo que listar todos los instrumentos. Si son iguales, mejor lo comparto, pero si no, está bien. Entonces, como ven aquí, se agregan varios elementos, todos alrededor de la definición de los brazos de investigación para crear esta solución. Bueno, volvamos a la presentación, ahora sí, para pasar al tercer ejemplo. Este es un programa de capacitación en donde el personal de un área médica tiene que darse cierta capacitación y se tiene que dar seguimiento a todo esto, quiénes son los empleados, cuándo tienen que tomar su capacitación, qué módulos, que pueden variar, etcétera. En el caso real son 22 módulos, cosas por el estilo. Esto todo se lleva el control y tiene que verse porque hay unos módulos que se tienen que tomar cada año. Que se pueda identificar cuáles son, cuándo es la fecha, cuándo les toca y mandar recordatorios electrónicos que en este caso se hacen automáticamente por RedCap. ¿Cómo se hace esta solución? Bueno, primero son tres formas. La forma base, donde son datos del personal que casi no cambia. Luego el control de requerimientos, que es todo el programa de capacitación, los cursos o módulos que tienen que llevar. Y un tercero, donde se mandan encuestas y contestan por cada módulo cada vez que lo completan
un reporte de lo que están o deben haber hecho, ¿no? Esa es la situación. Ok. Además, se utiliza meter los datos en forma de radio buttons para poder asociarles las fechas de los módulos a cada uno, pero a la vez se convierte internamente, aunque aquí es explícito, checkboxes, de tal manera que se pueda utilizar en reportes. También se hace muchas alertas para poder enviar información un mes antes, una semana antes y un día antes. Además, hay este módulo de encuestas donde pueden responder cuando tomaron un curso y se va actualizando. Se pueden marcar copias o se marcan copias al supervisor para que reciba la información. Y los reportes aprovechan los checkboxes para poner en una sola columna todos los módulos que se han requerido, ¿no? Vamos al ejemplo y ver rápidamente todos estos componentes en la medida del tiempo que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, aquí tenemos la serie de usuarios y los tres instrumentos que mencioné. Para hacerlo muy explícito, vamos a hacer un ejemplo, un nuevo registro. Vamos que es un nuevo, que es un otro más personal. No voy a llenar todos los datos para no complicarlo. Bueno, aquí vamos a poner el nombre para que podamos ver algo en los mensajes. Estas cosas me las voy a brincar. Sí, necesito poner que es un empleado activo. Cualquier posición me va a servir. Esto vamos a decir que no, simplemente porque lo requiero. Y me importa el correo electrónico para que reciba las notificaciones. Con esto está la información básica que tiene. Y una vez que está completo esto, voy a ver el programa de capacitación. En la parte esencial que nos interesa, esto lo puedo omitir ahorita. Esto sirve para manejar excepciones, pero esto no lo voy a tocar ahora. Y voy a suponer que se requiere para este personal los tres primeros cursos. Hay una lista más, en la realidad es más larga, como dije. Y para mi conveniencia de los reportes, voy a mandar este reporte, perdón, como si se hubiera cumplido por última vez este módulo el 24 de junio, pero del año pasado, cerca de un año. Esto es simplemente para mostrar la alerta, cómo funciona. Al momento en que lleno las condiciones, creo una cadena con campo calculado y muchos ifs o condicionales para que me diga cuáles son los módulos que tengo que cumplir. Lo puedo quitar y poner este, no te lo voy a quitar, pero sería, por ejemplo, aquí agrega automáticamente el 8. Y esto lo que hace es que me va a poblar al mismo tiempo el checkbox que lo uso para los reportes. Ahorita está visible para ejemplos de la demostración de hoy. Termino con esto y lo guardo y me quedo simplemente para mostrarles esta última parte. Tengo mis requisitos. Puedo dejar vacíos los campos, quiere decir que los voy a necesitar a requerir pronto. Hay reglas y los checkboxes se llenaron. Esto se puede hacer o se puede guardar otra vez con el set value. ¿Okay? Bueno, ya que tengo estos datos, ya tengo la información guardada, lo voy a guardar aquí, ya tengo el avance, ya se calendariza y se disparan alertas que debo de recibir. Voy a explicar muy rápido las alertas. Voy a explicar la primera, simplemente. Hago tres alertas por cada módulo. La primera es mensual, luego semanal, y luego es un día antes de cuando es. Las condiciones no voy a explicar tanto, pero puedo hacer tan complicadas como quiera. Básicamente lo que quiero es que haya un correo, que se pida ese módulo número 3, perdón, que estoy buscando ahorita, que haya tomado el curso dentro del último año y que siga siendo activo, ¿no? Luego, esto es todo lo que he visto aquí demostrarles. La última partecita que quiero resaltar es que cuando se debe mandar, en este caso, 335 días después de la fecha que tengo registrada. Tengo, como vieron, lo puse a propósito, el 24 de junio, se debe mandar 30 días antes del aniversario, porque así me crea el recordatorio de un mes antes, por son 35, 335 más 30 días me daría el aniversario, y cuando se manda. Y después de eso, ya se manda cada año, 365 días. En una forma semejante hago el semanal, el mensual, el día antes.
Y muy rápidamente en el mensaje, lo que estoy usando aquí es un enlace que ahorita lo van a ver de una nueva instancia para los módulos cursados. Entonces, eso es todo lo que tengo que hacer. Lo cancelo y así son todos los recordatorios en una forma semejante. Voy a abrir mi correo porque ya recibí el mensaje y me dice: ah, hola, Gustavo, se me ha inventado que puse ahí. Es un recordatorio porque esta es la fecha en que se debe cumplir. Este se supone que es el enlace al proyecto de capacitación y me dice reporta cuando ya está hecho. Supongamos que ya lo reportó, supongamos que ya lo hizo. Y entonces aquí tengo el enlace para poder llenar la encuesta y decir que ya lo cumplí. Tengo que tener el ambiente de trabajo responsable, que lo hice hoy. Pude subir mi certificado, que no lo voy a hacer ahorita, y ya con eso lo cumplo. Con un pequeño módulo externo, si así lo quieren hacer funcionar, déjenme ver, voy a escoger el mismo caso en el poquito tiempo que tengo, era el 232345 y si pongo el programa de capacitación, creo que ya cumplió su capacidad para eso. Se actualiza la fecha al día de hoy. Y entonces aquí tengo lo último. Para terminar muy, muy rápidamente, la educación anual concluida, si aíslo mi registro al que estoy trabajando el día de hoy con ustedes, me dice que los módulos que tengo que cubrir son el 1, el 2, el 3 y el 8, como recordarán haber visto, y solamente el 3 ya tiene fecha de cumplimiento. Entonces, con esto tengo una solución redonda que les ha simplificado mucho el trabajo a nuestros usuarios para su seguimiento de capacitación. Como comentarios finales, cerrando en los segundos que me quedan, bueno, pues les digo que realmente creo que es una herramienta muy versátil. Por ahí tenemos un par de ejemplos más, bueno, tengo otros, pero hay uno que produce muy bien una carta que se puede mandar al médico o que se puede guardar para otros fines, donde se escribe como si fuera leyendo, trayendo mucho piping, datos y branching logic, cosas por el estilo. Hay otro que es de autoevaluación, se puede enviar y vuelve a insertar los datos de sus respuestas como para ir mejorando y decir, ¿quieres volver a intentarlo? Etcétera. Está también interesante. Todos estos ejemplos que mostramos hoy, esta presentación van a estar disponibles en el Red Card con Hispano y en el material en el repositorio de material de entrenamiento de todo el consorcio. Subiremos los diseños XML para que puedan ver esto más adelante. Pues con esto termino. Muchas gracias. Estoy a su disposición, a sus órdenes. Espero que sigan con nosotros en esta conferencia y estemos avanzando. Gracias.